Bienvenidos al canal, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este lindo paso a paso. El día de hoy vamos a aprender a tejer aretes o llaveros en una forma y en una figura que a ustedes les encanta. Tulipanes, amigas, ¿ok? Mini tulipanes para el tutorial del día de hoy. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Ahora sí, amigos y amigas, listos para comenzar. Muy bien. Voy a tejer con el gancho de 2.5 milímetros. Si ustedes quieren estas piezas un poquito más grandes, pueden usar el del número 3 y les va a quedar muy bien. Bueno, vamos a iniciar con arito mágico, lo pueden realizar así como yo, o el que ustedes sepan realizar, ok, muy bien. Vamos a subir una cadena y vamos a iniciar con los primeros seis puntos bajos. Entonces vamos a tejer así: 1 2 3. 4, 5 y 6. Muy bien, aquí ya tengo los 6 puntos, me voy a salir del tejido para cerrar. Estiramos y ahora en un punto deslizado acomodamos así nuestro tejido para poder cerrar aquí, en el primer espacio. A veces no se deja, ¿verdad? Bueno, cerramos. Ya está listo, ya tenemos la vuelta 1, subimos una cadena, iniciamos la vuelta número 2 que se teje con dos puntos juntos en cada espacio, un total de 12. El primer espacio es aquí mismo donde cerramos con punto deslizado, entonces vamos a entrar con dos puntos juntos. Espacio que sigue, también vamos a tejer dos puntos juntos y contamos que llevamos 4. A ver, espacio que sigue dos puntos juntos llevamos seis espacio que sigue dos puntos juntos llevamos 8 espacio que sigue llevamos 10 espacio que sigue 11 y 12 muy bien en el último espacio aquí vamos a tejer dos puntos juntos ok ya tenemos los 12 de la vuelta pero vamos a tejer en el último dos puntos entonces tenemos un total de 14. Ok, muy bien. En este espacio vamos a entrar con un punto bajo. Y aquí es donde vamos a colocar la marquita. Colocamos una marquita. A ver, no se deja, no se deja. Estas son todas las vueltas con aumentos que lleva este tejido. Ok, entonces a partir de aquí vamos a tejer un solo punto en cada espacio. Así. Vamos a comenzar a tejer caracol, 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 ¿verdad? Puro caracol, caracol, amigas. O en espiral, tejiendo nada más uno, miren. Un solo punto, un solo punto, un solo punto. Está bien fácil, ¿verdad? Está bien fácil y queda bien bonito. Entonces vamos a avanzar así, de esta misma manera, miren. Con un punto, un punto, un punto, un punto. Un solo punto en cada espacio. Vuelta tras vuelta. Debemos llegar hasta la vuelta número 6. Entonces voy a avanzar así. Todo mi tejido. Sin listo, ninguna... vueltas finalizadas. Muy bien, vamos a rectificar un total de 6. Vamos a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez finalizado, vamos a ocultar esta hebra para que no nos haga cosquillitas, ¿ok? Estiramos fuerte para que se cierre el arito. Lo voy a echar para adentro porque ya me anda dando cosquillitas, cosquillitas. Entonces, a partir de aquí, amigas, la vuelta número 7 va a llevar aumentos. Espacio que sigue, vamos a tejer dos puntos juntos. Ahora en el espacio que sigue, nada más uno. Espacio que sigue, vamos a tejer dos puntos juntos. Espacio que sigue, nada más uno. Así tejemos toda la vuelta 7, ¿ok? Un punto y un aumento. Un punto y un aumento muy bien, finalizamos y nos detenemos en la marca, y listo. Pues aquí ya finalicé la vuelta. Muy bien, vamos a cerrar en este espacio con punto deslizado. Ahora aquí vamos a estirar bastante larguito, miren unos 10 centímetros, cortamos y aquí ya estamos listos para colocarle el relleno. Entonces, ya podemos quitar la marquita, ¿okay? colocamos un poquito de relleno. Y listo, pues una vez con todo el relleno necesario vamos a colocar esta hebra que quede a la mitad en el centro, ¿ok? Colocamos una agujita y vamos a entrar por aquí y salir por acá. En, el, en la vuelta, miren, aquí, ¿ok? Abajo, en esta, para que quede muy bonito. Y vamos a darle unas puntaditas y vamos a entrar por aquí abajito y vamos a salir por aquí en el mismo espacio, ¿ok? Así. Estiramos. Y vamos acomodando ahora nuestro tulipán para acá. Pues ya sabemos hacerlos, ¿verdad? Bueno, entonces de aquí voy a salir, voy a entrar por aquí y voy a salir por acá. Y de aquí me voy a ir para acá. Entonces, miren. Así, bien fácil, amigas y amigos. <laughs> Está precioso, ¿verdad? Ya lo sabemos hacer, pero estos son mini, 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 mini miniatura y miren ya quedó precioso bueno miren déjenla así un poquito flojito así no muy apretado para que para que por ahí coloquen la argolla del arete ¿Ok? entonces si no es de arete la hacen así bien apretadita muy bien una vez finalizado ocultamos la hebra entre los puntos así y ya podemos cortar cortamos muy bien, ya tenemos aquí nuestro mini tulipán. Está súper chiquitito, ¿verdad? Muy bien, bueno. iniciamos la siguiente pieza, voy a usar el mismo número de gancho y vamos a dejar un poquito larga la primera eva, así, para poder ocultar al final. Hacemos un bucle cruzado y subimos una cadena. Muy bien, ya tenemos nuestro nudito de inicio. Ahora vamos a levantar 12 cadenas. Una, dos, tres... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, que queden bien bonitas, ¿ok? Vamos a iniciar en el segundo espacio. Este es el primero y este es el segundo, aquí, con un punto deslizado. Muy bien, aquí hay que poner atención, ¿ok? Espacio que sigue, vamos a entrar sin lazada, con un punto bajo. Ahora vamos a dar la lazada y en el espacio que sigue un punto medio alto saliendo por todo. Nuevamente lazada, espacio que sigue, un punto medio alto. Aquí nos detenemos sin lazada en el espacio que sigue, un punto bajo. Espacio que sigue sin lazada, un punto deslizar. Muy bien, aquí nos detenemos. Vamos a volver a tejer en el espacio que sigue, sin lazada, un punto bajo, saliendo por dos. Ahora con lazada, espacio que sigue, un punto medio alto, saliendo por todo. Lazada, otro punto medio alto. Aquí nos detenemos, sin lazada, un punto bajo. Y en el último espacio, sin lazada, punto deslizado. Muy bien, vamos a subir una cadena. En el mismo espacio aquí donde finalizamos vamos a entrar con punto deslizado. Muy bien, ahora colocamos nuestro tejido así para entrar por estos puntos de arriba. ¿Okay? Fíjense muy bien cómo está. Ahora en el espacio que sigue vamos a entrar con un punto bajo. Ahora un punto medio alto. Espacio que sigue, un punto medio alto. Espacio que sigue, un punto bajo. Espacio que sigue, un punto deslizado. Espacio que sigue, un punto bajo. Espacio que sigue, un punto medio alto. Espacio que sigue, un punto medio alto. Espacio que sigue, un punto bajo. Y en el último vamos a tratar de entrar muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A veces no se deja este. <laughs> se pone caprichoso. Un punto de lisa. ¿Ok? Muy bien. Aquí vamos a dar una, un, una cadenita, subimos y estiramos bastante largo. Aproximadamente, miren, unos 10, de 10 a 15 centímetros. Corta. Muy bien, colocamos la hebra más pequeña en una aguja y vamos a ir entre los puntos. Nos vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entre los puntos, ocultando la hebra. Así, esta ya la podemos cortar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a tomar la hebra más larga y la vamos a, a instalar en nuestro pequeño tulipán. Entonces, miren cómo quedó para acá, nos vamos a ir por aquí. Así. Que vaya muy bien, ¿eh? Muy bien oculto, así. Y nos vamos a detener aquí en el centro. Nos detenemos por aquí, por aquí. Tomamos nuestro pequeño mini tulipán. Así. Ay, qué precioso, ¿verdad? <laughs> y vamos a salir más o menos por aquí, miren. ¿Sí? No muy arriba. Porque aquí, amigas y amigos, vamos a colocarle su hojita. Así. Entonces vamos a darle una pequeña puntadita que salga por ahí, por ese mismo espacio. A ver, aquí se me va a salir. Por eso les digo que corten esta hebra bastante larga. Y vamos a salir por acá. Así. Vamos a ir acomodando la hojita. Voy a dar una puntadita por aquí. Y por aquí, por el mismo espacio, y voy a salir en el centro. Miren, así. Y amigas y amigos, ya tenemos aquí. Uh -huh -huh. <laughs> esta belleza está precioso, ¿verdad? Me encantó. Y miren, pues esta hebra así nos tiene que quedar, ok. Bueno, entonces ahora lo podemos hacer en llavero individual, así, lo podemos usar así para arriba. O para abajo, como les guste más a ustedes. Y aquí le podemos poner chiquito, su, para que se mire bien bonito. Entonces aquí, o también se lo podemos colocar aquí. O bien, si lo quieren ustedes. Y miren, pues aquí yo preparé estos tres para hacer un llavero con un ramito de tulipanes. Pero como les digo, lo pueden hacer nada más de uno. Entonces yo ya tenía aquí este preparada la hebra. Por eso les digo, déjenlo un poquito largo para que puedan trabajar. Vamos a entrar por aquí. Vamos a tomar nuestro siguiente tulipán que ya se quieren salir volando. ¿eh? Y le vamos a dar un punto de lizado. ¿okay? Damos la lazada y la jalamos para que salga por todo. Así. Aquí nos detenemos. Tomamos nuestro próximo tulipán. Y se mira muy bonito así de tres. En, de tres. De tres. <laughs> ¿Sí? Y punto de lizar. Entonces aquí apretamos un poquitín. Y vamos a subir cadenitas. Una. 2, 3, 4 y 5, voy a subir una 5, voy a subir 6 cadenitas y voy a cerrar aquí en ese mismo espacio pues aquí por donde andan todas juntas pero que entre ok, que entre muy bien para que no se nos vaya a salir y deslizamos el punto así, muy bien subimos una cadena y pues aquí ya por eso les digo corten bastante larguito, y nos vamos a ir así entre los puntos que se vaya ocultando, ¿ok? que se quede muy bien, muy bien oculta para que no se nos vaya a desbaratar a destejer pues nuestro nuestro lindo llavero y así tenemos que ocultar un poquitín por aquí por allá, por aquí por allá y una vez que esté muy bien oculto podemos cortar bueno pues aquí tenemos nuestra nuestro llaverito que es un racimo de tulipanes le podemos poner ahora sí, pues aquí su llavero. Y podemos cerrar. Y ya quedó. Perfecto, amigas y amigos. Ahí está, miren. <laughs> ¡Ay! Es una chulada, ¿verdad? Quedó precioso. Uy, uy, uy. Híjole, amiguitas, me encantó, bellísimo. Y pues ahora sí, como dicen, ¿verdad? ¿Cómo anda ahí la moda? Dejan todos los que puedan, ¿eh? Porque están bien preciosos. Estos tulipanes, ya vieron, se tejen bien fácil, bien rápido y quedan lindísimos. Y también, amigas y amigos, pues otra novedad, ¿eh? Otra novedad. Los podemos convertir en lindos aretes. ¿no? Y lo vamos a hacer de la misma manera, ¿ok? Miren, los pueden hacer así para arriba o para abajo, como les guste más a ustedes. Bueno, a mí me gustaron que estos fueran así para arriba. Y aquí ya tenemos listo todo esto, vamos a colocar aquí su pieza, ¿sí? Estas las venden, las pueden conseguir muy baratas, todos estos accesorios para hacer manualidades, ¿ok? Y luego aquí, miren, lo vamos a meter por aquí, por eso les digo, no aprieten mucho una, una puntadita para que no batalle. Por aquí, cerramos, que quede muy bien, muy bien, muy bien. Y que creen, amigas y amigos, ¿eh? <laughs> Estos aretitos ya quedaron bien listos y bien hermosos, ¿verdad? Quedaron preciosos. Y pues ya los podemos poner a la venta, los podemos usar nosotras mismas, ¿verdad? Para usar también y portar nuestras, nuestra propia coquetería, amigas. Y pues aquí ya tenemos: podemos hacer aretes, podemos hacer llaveros. ¡Ay, amigas y amigos! Pues ya saben que yo aquí me fascino con todo lo que tejemos y todo lo que hacemos. Y bueno, pues estas hermosuras espero sean de su agrado, las lleven a la práctica y no las compartan en la página de Facebook, Oops, ¿ok? <laughs> si ustedes las logran tejer, pues compártanos en la página de Facebook. Aquí los vamos a estar esperando para ponerles muchos corazones y para mandarles muchos saluditos, ¿verdad? Sí, amigas y amigos, únanse también al Instagram, al Facebook. Y al TikTok y a todas, eh, a todas mis redes sociales soy Mari Croche Oficial, para que no se confundan, ¿eh? Porque ya saben que, <laughs> que de aquí me agarran las fotos, los videos y todo. Por eso le puse Mari Crochet Oficial para que sepan que ese es. Donde yo les voy a estar hablando, donde yo les voy a estar este. Saludando, respondiendo sus preguntas. ¿Ok, amigas? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y los espero en el próximo video. No se lo pierdan, ¿ok? Les estoy preparando cositas bien hermosas, ¿sí? De todo lo que yo se teje. Bueno, nos vemos. <laughs> y, amigas, pues prepárense, agárrense de las manos. <laughs> prepárense porque les tengo varias sorpresas, ¿eh? Bueno, nos vemos. Bye. <laughs> me encantaron